Muy bienvenidos, amados en el Señor, a este su programa de Cupren en Acción, un programa del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana. Como siempre, compartir junto a ustedes es un gran privilegio y un placer, y saber que el tema de hoy será tremendamente importante para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios siempre nos está motivando a alcanzar a los perdidos, y es por eso que en este tiempo vamos a comenzar con un ministerio tremendo, presentándoles a nuestro amado pastor Adán Falla Cortés. Dios te bendiga y bienvenido, siervo. Saluda a nuestros hermanos y pastores. Muy bien, obispo Wilfredo, muchas gracias por la invitación aquí en Cupren en Acción. Y acá contentos por la invitación. Saludar a la teleaudiencia, a la iglesia cristiana, a todos aquellos que nos están viendo, que este tiempo de programa y de poder dar detalles de lo que hace la iglesia cristiana aquí en la región metropolitana y todo Chile, y también del trabajo que vamos a tomar en cuenta en esta mañana. Así que hay que estar atentos y que Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a nuestro pastor Adán. También es el director de Clamor en mi Barrio. Es un ministerio tremendo que lleva en nuestro país alcanzando a aquellos jóvenes y jovencitas que están a veces sumergidos en la droga, en el alcohol, en tantas cosas que están destruyendo a nuestra nación y nuestros jóvenes. Pero Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que siempre alienta y fortalece nuestros corazones. Vamos a aprender mucho del trabajo de nuestros pastores, del trabajo también de todos aquellos que son sus colaboradores, que están a su alrededor cumpliendo una labor tremenda, una labor maravillosa para la gloria de Cristo. Alcanzar vidas es la tarea de la Iglesia de Cristo. Vamos a leer una palabra para comentar también este tremendo momento que vamos a vivir. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? El apóstol Pablo le da algunos consejos a Timoteo, porque sabiendo que la labor de Timoteo era llevar una palabra de poder, dicen algunos escritores, Timoteo era un hombre tal vez tímido, pero debemos dejar de lado la timidez, el miedo y el temor, y ver que nuestras calles de nuestra ciudad están inundadas de jóvenes, de jovencitas, de niños, adolescentes, que están sumidos en la droga y en el alcohol y en los vicios de este mundo. Es por eso que comentar hoy esta palabra y conversar con nuestro amado pastor Adán va a ser tremendo para nosotros, porque es una enseñanza real de un trabajo que se está realizando para la gloria de Cristo. Y dice así en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez la iglesia ha perdido a veces ese interés por los perdidos en las calles. Tal vez nos hemos conformado a estar en nuestros templos, pero Pablo le dice, no te avergüences de este evangelio, no te avergüences, el mundo está sufriendo cambios, pero la palabra no ha cambiado, el Dios al cual servimos sigue siendo el mismo Dios de ayer y de hoy y por todos los siglos. Así es que el trabajo de la iglesia de Cristo debe continuar firme, férreo, en esta sociedad en la cual hay tanta tiniebla. Y amados en el Señor, la iglesia debe levantarse, como dice el apóstol Pablo, con valentía. Dice, poder, con amor por los perdidos, con amor por aquellos que están sufriendo y que están en desamparo total. Muchos confían en los gobernantes, muchos confían en los recursos, pero nosotros confiamos en un Dios de poder. Nos da dominio propio, da una actitud para que podamos enfrentar estos desafíos. Y aquí Pablo en el versículo 8, y aquí lo comentamos con nuestro pastor Adán, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fíjese qué importante, mi pastor Adán, cómo el desarrollo de vuestro ministerio ha sido un ministerio valiente, enfrentando mucha oposición, pero también sabiendo que Dios lo respalda. Así es, mi obispo, ¿no? Tremenda palabra del apóstol Pablo. Pero yo felicito también a aquellos pastores que hacen iglesia, porque para mí, a mi experiencia, a veces es entre comillas, ya la experiencia que nos ha dado el Señor también, como que un poco fácil el trabajo que hacemos con gente en las calles, que ya vivió, ¿no?, el pecado, vivió los fracasos. Pero yo pienso que el desafío para la iglesia, que lo hace muy bien,
la gente que, entre comillas, que sin sentirse pecador o haciendo cosas oscuras, y tiene su familia, tiene su trabajo, y ganarlos para Cristo, para mí ese es un desafío más grande todavía, ¿entiendes? Pero bueno, sí, yo creo que nosotros estábamos preparados como hijo de Dios a continuar con la predicación del Evangelio, ¿no? Como estamos leyendo acá la Escritura que usted nos animaba, ¿no? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Sino de poder, de amor, de dominio propio. Y en este tiempo la iglesia tiene que seguir manteniéndose unida en todo lo posible, ¿no? Como el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque nosotros sabemos, obispo, que realmente ya estamos en los últimos tiempos. Así con es. Todo lo que nosotros miramos, la tecnología, las Así noticias. Es. Y yo honestamente siempre estoy meditando, ¿no? En esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero mientras tanto, nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo de predicación del Evangelio en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Mi pastor Adán, fíjese que lo que conversamos recién en las palabras del apóstol Pablo, hay mucha gente que a veces tiene temor o vergüenza de decir que tiene un hijo o un familiar que está sumido en la droga. Y la responsabilidad debe ser valiente de enfrentar esta situación. Usted ha hecho un trabajo de muchísimos años. ¿Cómo fueron sus comienzos aquí? Bueno, la verdad es que Chile fue un desafío tremendo, ¿no? Porque nosotros como extranjeros de sudamericanos siempre hemos visto a Chile realmente como el ejemplo de Sudamérica, ¿no? Y en varios ámbitos, ¿no? Y cuando llegué aquí fue realmente un desafío grande para nosotros. Yo vine solamente con un discípulo, otro líder que me acompañaba, éramos dos. Para eso ya le comentaba en interno, yo había venido en el año 2014 con el pastor que me daba cobertura, inclusive una de las personas que conversaba fue el obispo Emiliano, de los planes que teníamos. Pero cuando ya vine ya a tomar este lugar de acuerdo a los designios de Dios y de acuerdo también a nuestro formato de ministerio, me dieron 30 días para conseguir un lugar, ¿no? Para empezar la obra, ¿no? Y ese fue uno de los primeros desafíos y señales realmente que Dios quería que estemos aquí, ¿no? Porque yo era extranjero, encima soy peruano, entonces imagínese de primera nomás que alguien quiera prestarte o arrendarte una casa, difícil, ¿no? Así es. Difícil por los documentos y encima que tú le digas al propietario de una casa, es que quiero que tú marines tu casa para meter gente en la calle, ¿me entiendes? Más complicado todavía. Más complicado, ¿no? Y era un desafío, ¿no? Y buscábamos, por otro lado, en Perú y en otros países de Sudamérica, encontrar, arrendar una casa, es buscar un letrero, se arrienda, y acá era todo por internet, ¿no? Los arriendos y la pila de documentos que pide. Así es. Entonces ya íbamos el día 26 días y no encontramos, y si encontramos era, ¿no? Porque también tenía que ser una casa con características que buscábamos, que no sea dentro de una, rodeado de muchas casas, porque imagínense, no tienen ninguna casa apartada o sí. Una casa esquina. La verdad que los pastores que yo me entrevistaba me decían, no, pastor, acá no, tiene que buscarse un lugar fuera de Santiago, ¿me entiendes? Porque es así como funciona, ¿no? Pero nuestra estrategia nuestra es buscar siempre en la misma urbe, ¿no? En el mismo lugar sí. De los hechos, ¿no? Y bueno, en el día 26 ya, que ya se acercaba a los 30 días que me habían dado, 26, 27 días, aparece una casa ahí en Los Cerrillos. El hombre vio eso y con todos los datos que yo le dije que quería la casa para esto, me miró, me dijo, no sé, lo voy a pensar, voy a hablar con mi mamá, no te doy mucha esperanza, pero ya veremos mañana, ¿no? Y ya el día 28... pasó, nos llamó el día 29, porque ya era la última casa, ya no había nada que ver. Y él me llama, me dice, ¿sabes qué? No sé qué ha pasado, pero bueno, te la vamos a arrendar la casa. Y ahí empezó nuestra aventura con Dios aquí en Chile. Luego hemos pasado a la Florida, estuvimos con similitudes también de contratiempo, de desafíos. Y hoy día estamos en el límite acá de la Florida con Puente Alto, gracias al Señor, un terreno amplio. Y hemos visto cómo Dios ha hecho la obra en muchas familias, ¿no? Fíjate que ahí estamos viendo algunas imágenes, mi pastor Adán, para que nos haga un relato un poco.
Bueno, ahí está el grupo de los chiquillos internos. Hoy ya tenemos 50 internados, ¿no? Hombres. Nuestra estrategia no es que ellos no salen, tratamos de que estén completamente internados en el hogar, que conozcan al Señor, ¿no? Ver realmente evidencia de su salvación. Y tenemos clases, enseñanzas, prédicas, oración, ayuno. Gracias a Dios en estos años ya se han levantado líderes que me acompañan en este trabajo. Hombres que también hemos enviado al Instituto Bíblico y han regresado ya para poder trabajar con nosotros en esta obra. Trabajamos con mujeres también, eso lo hace mi esposa, ¿no? Teníamos internado de mujeres, vivían con nosotros también, hicimos un buen trabajo con las mujeres, que muchas mujeres también ya se han logrado. Pero ocurrió la pandemia y hemos tenido por fuerza mayor que cerrar la casa por un tiempo de mujeres. Pero ahora sí continuamos con lo de hombres y bueno, lo recompensable de todo esto es que nosotros vemos familia, ¿no? Familias sonreír. Así es. Hemos logrado que por lo menos unos 18 hombres hayan casado ya. Qué bueno. Formalmente, en ceremonia religiosa, civil. Y ver la alegría, ¿no? De sus madres, de su familia, de sus hijos, de ver hombres diferentes, ese es realmente para nosotros el galardón, ¿no? En todo el trabajo que ustedes realizan, mi amado pastor, ¿también ustedes reciben colaboración externa también? Bueno, obviamente nosotros, bueno, como ministro, usted sabe, nosotros en primer lugar dependemos del Señor, ¿no? Pero sí, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, todos estos años ha habido iglesias que nos han apoyado, diferentes hasta el día de hoy nos apoyan, empresas, donaciones que a veces recibimos también de la misma familia, que el grupo que tienen familia a veces gran parte que ya han perdido todo, ¿no? Sí. También tenemos nuestra cobertura que está en Estados Unidos, que a veces también hacen colaboraciones, pero bueno, Dios siempre está proveyendo, abriendo las puertas. No es fácil, ¿no? Alimentar a 50, 60 hombres. Así es, sí. Aparte de que vienen gente ambulatoria, tenemos una iglesia también que hemos formado con la familia de ellos y gracias a Dios también está creciendo tremendamente. Pero bueno, el Señor hace todas las cosas, ¿no? Pero es fundamental también lo que usted está haciendo porque la familia es parte importante del desarrollo del joven, de la jovencita. Si la familia está un poco ajena, también es un poco conflictivo aquello. No, es difícil. Por eso nosotros le recomendamos a ellos que si ellos no tienen algo seguro familiarmente fuera del hogar, pues es mejor esperar, ¿no? Esperar porque nuestro programa de discipulado, le llamamos nosotros, obispo, dura por lo menos un año, ¿no? Un año. ¿No? Y mientras tanto, que ellos estén orando por su familia o su pareja, ¿no? O sus padres, y nosotros les hacemos invitaciones a nuestra congregación y bueno, ahí se van sumando a través de ellos, ¿no? Pero cuando ellos, como usted dice, no tienen apoyo, ¿no? En la familia, pues a veces ellos regresan y encuentran un ambiente donde hay todavía no pecado, hay drogas, hay desorden y lamentablemente a veces todo lo que ellos obtenieron, ¿no? La fortaleza que ellos han adquirido se van debilitando. Y al rato muchos caen, ¿no? Entonces la familia es algo importante, como usted me dice, que puedan apoyar en este proceso, ¿no? Y mucho más si es con el Señor, ¿no? Bueno, aquí hay un trabajo que ustedes realizan de muchos años junto a su esposa, pero también están involucrados líderes que están a tu alrededor. ¿Lo has ido formando usted mismo? ¿De ahí mismo han salido esos líderes que son hoy día las personas que colaboran junto a usted? Claro, obviamente, tenemos ahorita trabajando conmigo 4 líderes, ¿no? Uno que me acompaña en este momento. Aparte está mi hijo también, mi hijo que es ya con su esposa. Ellos también siguieron el llamado nuestro. El ministerio. Claro, obviamente él no ha sido drogadicto ni nada, pero él sí fue un llamado, ¿no? De parte del Señor, de Dios. Y él también fue preparado en Instituto Bíblico y él también, Dios le puso en el corazón, trabaja juntamente con nosotros y él también trabaja con las familias, ¿no? Con los internos y aparte los hombres que ya lideran con nosotros, así que son salidos también de la misma cantera, ¿no? Así los muchachos, es. ¿No?
Y bueno, acá lo que yo miro en mi experiencia, ¿no? Cuando hombres trabajamos con gente en las calles y se salvan, esos hombres son agradecidos, ¿no? A Porque tremendo. saben de dónde salieron, saben lo que Exactamente. Dios hizo en sus vidas. Y cuando ellos pescan ese tipo de visión, pues son hombres que son capaces a, ¿no? Es una forma de decir, a dar su vida por las cosas de Dios, ¿no? Qué tremendo es esto, porque es un trabajo delicado también por el contacto con las personas, lo que les toca vivir. Y en esto estamos viendo la gracia de Dios sobre ustedes, sobre su familia, porque hay que tener ese talento, esa capacidad que Dios da para desarrollar un ministerio tan fuerte y tan poderoso, porque aquí también hay muchas luchas que les toca vivir a cada uno de estos jóvenes o jovencitas según su necesidad. Sí, bueno, una persona que ha llegado al punto, mi obispo, de drogadicción, de vivir en las calles, estar en las cárceles, son gente que clínicamente son diagnosticados enfermos, ¿no? Entonces, la ciencia, lo único que hace con ellos cuando van a hacer fan es darle una bolsa de pastillas para tenerlos así medios, y ellos cambian de drogas, de drogas ilícitas a tomar pastillas, andar empastillados, porque son gente problema, entre comillas, ¿no? Claro. Ah, entonces hay muchos desórdenes en su vida, ¿no? Desórdenes de valores, de principios, de autoestima. Es un trabajo fuerte, ¿no? Un trabajo por sacarlos de no solamente dejar de consumir drogas, sino es un trabajo también que tiene que ver con su carácter, con Exacto. su disciplina de vida. Nuevamente ponerle la responsabilidad de llegar al punto de que ellos aprendan a amar y hacerles entender que ellos son llamados de parte del Señor Jesucristo a ser cabeza de Así familia. es. Y es un desafío tremendo, ¿no? Que también es un proceso hasta de años, ¿no? En todo esto, ¿no? Bueno, nos imaginamos que debe ser un trabajo. Sí, imagínate tú cuánto cuesta ganar un alma para el Señor, a pesar de que tal vez no estén en vicios, pero ganarla y prepararla son años de trabajo. ¿Cuánto más el trabajo que usted realiza junto a todo su equipo? Porque también encontramos en esto, hay colaboración de las iglesias, hay colaboración en el sentido de necesitamos hacer un evento, algo en lo cual podamos contar con la ayuda de ustedes. ¿Ustedes apoyan esas labores de la iglesia, evangelismo o asistencia de jóvenes que estén en la iglesia también pasando un momento difícil? Sí, nosotros estamos dispuestos ya, no sé más, hemos colaborado con muchas iglesias que nos han pedido para diferentes tipos de servicios. También hay otros ministerios como el nuestro, acá en Chile, que son nuestros amigos también. Participamos de un grupo que llamaba Somos Uno, donde nos juntamos todos los ministerios que hacían el trabajo similar a nosotros. Ya. Obviamente que cada uno tiene su forma, su sistema, ¿no? Y que, bueno, nos funciona porque la base acá es la palabra de Dios. Entonces, pero sí nos unimos a veces cuando se requiere con las iglesias, para los eventos, para evangelismos. Nosotros tratamos de hacer evangelismos siempre en lugares de consumo, lugares de mucha necesidad. Esa es nuestra manera de poder llegar a las familias, al necesitado. Pero sí estamos llanos ¿no? de colaborar, de dar, de unirnos a la iglesia evangélica, porque al final son las almas, ¿no? Así Ya es. que es más ese comentario, ¿no? Por decir, muchos de los chiquillos que se han rehabilitado en nuestro ministerio, ellos han regresado a sus iglesias que las enviaron, algunos de ellos sirven en esa congregación, ayudan a sus pastores. Entonces, de eso se trata, ¿no? Porque de trabajar unidos, ¿no? Amén. ¿No? De estar a disposición, porque obviamente a veces los pastores que tienen sus congregaciones no tienen las herramientas para trabajar Así con es. gente, ¿no? Con esta condición. Sí. Entonces nos contactan a nosotros, bueno, los entrevistamos, los vamos a visitar y si ellos realmente aceptan el internado, pues coordinamos con sus pastores que les deje un tiempo y ellos, ya cumpliendo ese tiempo, pueden regresar a ser hombres de que ayuden a la iglesia Así a es. caminar, ¿no? Es un trabajo tremendo el que ustedes están realizando y también estamos viendo los resultados de esto. Cómo Dios de muchas maneras los está bendiciendo, guiando y ver vidas cambiadas por el poder de la palabra, por un trabajo de un ministerio, eso también trae consigo de la iglesia, es un conjunto, la iglesia es un cuerpo del cual todos somos partícipes y nos necesitamos mutuamente. Así que siempre orando también por estos ministerios de clamor en mi barrio, es un ministerio tremendo y poderoso. Mi amado Pastor Adán, ustedes tienen también para junio unos eventos, o durante todo el mes en este caso, pero hay una fecha específica. Sí, bueno, nosotros
cada mes de junio tratamos de hacer un trabajo de más que todo de prevención, de concientización. Todos estos años, bueno, empezando obviamente no tenemos todos los recursos ni la gente que hemos tenido. Hemos hecho campaña en los metros, por decir, pegando afiches con permiso de la empresa, con mensajes contra las drogas, yendo también a hacer trabajo de prevención a las escuelas. Por este mes de junio enfatizamos más porque el día 26 de junio es el día de la lucha contra las drogas mundialmente, dado por la ONU. Entonces, todo este mes estamos preparando a través de unos pastores también amigos, diferentes evangelismos, aires libres en las poblaciones y hacer campañas de prevención, ¿no? Contra las drogas. Y fíjense que en las estadísticas del año 2014 y 2017 sitúa a Chile como el país de más consumo de drogas en Latinoamérica. Ha subido el alto índice. Es primer lugar en consumo de drogas. Imagínense. Bueno, nosotros, una de las cosas que se conoce a Chile en otros países por alto consumo de marihuana, por ejemplo. Sí. No, hace poco estuvo un comunicador, un youtuber llamado Luisito Comunica, y él habló lo que vio en Santiago, ¿no? Alto consumo de marihuana, mucho consumo de pasta base, y ahorita es el país que consume más droga, ¿no? Y eso nosotros lo podemos mirar en las poblaciones, desde niños están consumiendo. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿no?, la entrada a las drogas duras se empieza con el consumo de marihuana, ¿no? Entonces, hay un reto para las iglesias, ¿no?, para los pastores que nos están viendo en esta mañana, en esta tarde, en este momento. El alto consumo de drogas que nos llama a nosotros como iglesia a unirnos, orar en primer lugar por esa gente, y que se levanten ministerios, hombres y mujeres que tengan esta pasión de ayudar a la gente en las calles, las drogas, porque eso trae delincuencia, eso trae violencia, le roba la paz a la familia. Así es, por supuesto. Entonces es un trabajo fuerte, pero gracias a Dios, bueno, Dios nos ha equipado y nos está equipando para seguir trabajando, ¿no? Es tremendo el trabajo que ustedes realizan. Ahí también podemos ver que de alguna manera ustedes necesitan no solo de la colaboración, del aporte, sino también de la oración. Que la iglesia se una en Chile para que todos también tengamos en este mes de junio algo que hacer por los perdidos y por aquellos que están sumidos en la droga. ¿Se pueden comunicar con ustedes? Claro, no, estamos acá atentos, llanos. Sabemos que estamos faltando algunas entrevistas más luego. Sí, por supuesto. Claro, entonces, pero sí pueden llamarnos a nuestros teléfonos que... De repente van a mostrar en la pantalla, ahí están. Ahí están. El teléfono fijo, el WhatsApp. Si hay una familia cristiana que conoce a alguien que necesita ayuda, es gratuita la ayuda, no es necesario pagar mensualidades ni nada, ¿no? Es algo en nuestro ministerio nuestro, ¿no? Y estamos para ayudarlos si conocen a alguien. Y bueno, y acá entre nos también contarle, obispo, que han llegado también jóvenes que han sido parte de la iglesia evangélica en gran cantidad, ¿no? Pero lamentablemente, una conversación con un líder de una iglesia, él me contaba que aún la droga se ha metido a las iglesias. Así es. Nos ha metido a las iglesias. Sí. Y eso es que algo que nosotros tenemos que poner en cuenta y trabajar unidos, juntos, y que sea la circunstancia que lleve a esos jóvenes a Cristo Jesús. Fíjese que una de las cosas que, escuchando su trabajo y su ministerio, aquí también hay parte importante de que la iglesia cristiana chilena pueda darse cuenta de que necesitamos estar unidos, de que no podemos seguir separados y que uno por un lado y otro por un lado. Yo creo que usted ha hecho un trabajo tremendo y eso también nos muestra los resultados de todo esto, de este ministerio tremendo que está alcanzando a jóvenes, a jovencitas, que está alcanzando familias, porque la familia también se deteriora por completo cuando alguien, un integrante de esta familia, comienza a tener estos problemas de droga y de alcohol. Y en Chile nos hemos encontrado con esto, también nos hemos encontrado con los conflictos que hay en los hogares por causa de esto mismo, las divisiones. El chico entra en un estado de desesperanza natural por lo que está viviendo, pero... Si la iglesia hoy día se une, si la iglesia toma un concepto de unidad en Cristo, vamos a ver los grandes cambios.
apoyar la labor de nuestros pastores, de este gran siervo de Dios, nuestro pastor Adán Falla, cómo su corazón y el de su familia ha estado dispuesto para entregar todo este tiempo. Mi pastor Adán, yo lo quiero animar en el Señor y esperamos tener buenos resultados más adelante. Y esperando también que muchos pastores puedan llamar a los teléfonos que nuestros jóvenes pusieron ahí en pantalla, nuestro director, y reconocer que la labor que usted está haciendo es tremenda. Así que felicitarlo por este trabajo. Quisiéramos que usted nos diera un consejo ahí a los hermanos, a los pastores, unas palabras ya para estar terminando nuestro programa. Mi obispo, ¿no? Más que todo contento por esta entrevista, este momento de charla. Y bueno, animarlo a los pastores, líderes, las iglesias, ¿no?, cristianas, evangélicas acá en Chile, de seguir uniéndonos en primer lugar en oración, también a través de las redes, de diferentes tipos de agrupaciones de pastores, y unirnos para buscar en primer lugar que Chile sea un país lleno de la gloria del Señor, de seguir predicando el Evangelio y también, ¿no?, mirar también al necesitado. Hoy en día somos testigos, ¿no?, por decir, acá en la región metropolitana, en las grandes avenidas, en los parques, mucha gente en situación calle, ¿no? Y mayormente es por causa de la esclavitud, ¿no?, como lo llama la Biblia, ¿no?, la esclavitud al pecado, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, y animarnos a unirnos y seguir predicando el Evangelio, y cualquier, ¿no?, de repente ayuda con alguien cercano a su congregación, estamos para servirle, ¿no? Quiero agradecer a mi pastor Adán Falla Cortés, que también nos ha dado esta oportunidad de poder compartir junto a ustedes y revelarnos esto tremendo de los altos índices en Chile, de nuestro país, de aquellos jóvenes que están consumiendo droga. Por eso, amados, los invitamos para que nos juntemos como iglesia. Tengamos un tiempo de compartir en el Señor. Recuerde que el mes de junio va a ser el mes para ir a conquistar a esos jóvenes que están en los parques y en las plazas llenando sus vidas de droga y de alcohol y de vicios. La delincuencia también ha sido terrible en nuestro país, pero también está todo influenciado. Por eso oremos al Dios del cielo y permitamos que nuestro Dios nos aliente y nos fortalezca. Amados en el Señor, deseamos que Dios les guarde, les bendiga y que en todo les prospere. Cupren en Acción les desea las más ricas bendiciones en todo y que Dios los prospere. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones en Cristo.